Vamos a dar inicio ya a la clase de este día. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidos y bienvenidas a la clase de este día. Vamos a empezar ya con la lectura mecánica. Entonces, la obra en estudio es Penny Caída del Cielo. Penny Caída del Cielo es la obra, ¿verdad? La que nosotros vamos a estar leyendo en esta ocasión. Así que pedirles de favor de que la consigan. Muy bien, muy bien. Vamos a ir iniciando. Ya están ingresando ya los niños. Y aquí empieza capítulo 1, el mejor asiento. Así es como empieza esta obra. Vamos a ver algún voluntario que nos ayude con la lectura. Acá lo que estoy sombreando. Yo sí. Vamos, Carmen. Hasta donde dice asiento. Sí. Meme dice que el cielo está lleno de nubes blancas, mulliditas y de ángeles. Eso suena estupendo, pero ¿cómo puede alguien sentarse en una nube? ¿No la traspasaría y se estamparía contra el suelo? Como dice Frankie siempre, los ángeles tienen alas, así que ¿de qué se van a preocupar? Mi idea del cielo no tiene nada que ver con nubes ni con ángeles. En mi cielo hay helado de nueces de pecan, piscinas y partidos de béisbol. Los Dodgers de Brooklyn siempre ganan y yo tengo el mejor asiento, justo detrás del banquillo de los Dodgers. Esa es la única ventaja que le veo a estar muerto. El muerto tiene el mejor asiento. Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahí nos está hablando de algo. ¿Del qué, señor? Del mejor asiento. El de ese mejor asiento, ¿verdad? Y cómo él, cómo se puede observar el cielo. Vamos a continuar. ¿Algún voluntario que nos quiera ayudar con la lectura? Lo que yo tengo sombreado en este momento. Sí, señor. Vaya, vamos, señor. Pienso mucho en el cielo, aunque no por los motivos habituales. No tengo más que 11 años y no pienso morir hasta que tenga por lo menos 100. Es solo que a mi nombre, el nombre que viene de aquella canción de Bing Crosby, Penny's for Heaven, y cuando el nombre le viene de algo no puede evitar pensar en ello. A mi padre le encantaba Bing Crosby y por eso todo el mundo me llama Penny en vez de Bárbara. Anne Flausi, que es lo que pone mi partida de nacimiento, nunca nadie me llama Bárbara, excepto los profesores, y a veces hasta a mí se me olvida que es mi verdadero nombre. Supongo que podría ser peor, podría llamarme Clementine, que es nombre de... Me tapó el mensaje. De otra canción de Bing Crosby, que a mi padre le encantaba. Imagínese usted, ¿verdad? Entonces el papá le ponía a la niña nombre de canciones. Y es cierto, no sé si usted ya se dio cuenta, pero hay personas a los que les ponen nombres de famosos, nombres raros. Hay muchas personas. Por acá nos acaban de caer unos mensajitos de presente. Estamos iniciando con la lectura mecánica. Vamos a hablar de Penny. Es la obra, con esta obra prácticamente nosotros estaríamos finalizando. Y ahí dice la niña, imagínense, ¿qué edad tenía la niña? 11 añitos. ¿Y de qué edad se piensa morir? Ahí dice que hasta por lo menos cuando ya tenga 100 años. Entonces, otra de las cosas curiosas que nos están contando acá, ¿verdad? Es que el verdadero nombre es Bárbara Ann Falusi. Ahí así es. Bárbara Ann Falusi, que es lo que pone en mi partida de nacimiento, pero nunca nadie me llama Bárbara, excepto los profesores. También dice que no creo que yo valiese para Clementine, aunque claro, que quién valdría. Entonces, así es como inicia esta obra. Vamos a estar hablando de, se va a centrar en nuestra protagonista, una niña, todas las aventuras, situaciones difíciles también por las que pasa, porque lamentablemente ella tiene un ser querido en el cielo y es por eso que ella menciona, ¿verdad?, hablando sobre el cielo, así es como inicia. Y ahí usted se va a ir dando cuenta de ese ser querido y tan importante que ella tiene en el cielo. Pero eso lo vamos a descubrir. Señor. Hola.
Ah, es ello. Me podía abrir el micro. Ahora sí, ya. Porque Pen, ¿verdad que Pen es un nombre? Jesús, sí, ya lo sé. Pero, ¿por qué caída ahí en mayúscula? Tendría que ser minúscula. O es su... Aquí está, mire. Penny, caída del cielo. No, es que ahí en el título de arriba, donde dice PDF, ahí dice caída con mayúscula. Así es Yo como pensé lo que es de. un nombre. Ajá. Sí, pero ya este ya es más que todo el enlace, papá. Y el enlace, recordemos de que este, así es como lo descarga. Por ejemplo, este PDF, yo lo descargué, no es la obra completa, pero sí es lo del inicio. Y ya cuando usted lo descarga, ya automáticamente, ¿verdad? Se empieza a realizar la descarga, que todos ustedes pueden también tener acceso a este archivo. Pero ya este ya solamente es el enlace. Lo que nosotros nos vamos a enfocar por ahí, ¿verdad? Va a ser ya en el contenido de la obra. Yo se los pongo así porque así me ayudan a leer y si no, ¿verdad? A veces es muy difícil que me ayuden a realizar la lectura mecánica. Por eso es que yo aunque sea solo el principio, se los he descargado. Prácticamente con ustedes, si mal no recuerdo, me quedan ya como 3 o 4 clases para poder dar por finalizado las clases. Así que por eso yo descargué este archivo. Me gustó bastante. Vaya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Recordemos de que estamos acá con la guía número 6. Teníamos el día de ayer, veíamos la guía del análisis literario, hablábamos un poco sobre el romancero gitano. Y hoy vamos a ver el polipote, apóstrofe y el epifonema. Vamos a estar hablando de esas tres figuras literarias que le van a salir en la página 224. Así que pongamos mucha, pero mucha atención, por favor. Acá está nuestra guía, nuestro contenido socioemocional es una imagen. Hoy no les puse un video. Y dice la imagen, si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos la magia en todo. ¿Qué podemos reflexionar sobre esta imagen? ¿Qué es lo que me pueden decir ustedes en esa imagen? Vamos a ver. ¿Qué? ¿Alguien de todos los niños que tengo conectados, qué es lo que podemos comprender en esa imagen? Si pudiéramos ver el mundo con los ojos de un niño, veríamos la magia en todo. De que no, siempre que seas niño tienes que disfrutar todos los momentos que viviste o que vivirás para que cuando ya crezcas y seas grande no lo eches de menos cuando fuiste niño. Ahí, ¿verdad? Ah, Las no podemos cosas. tirarme. Las cosas tan importantes, poder disfrutar esta etapa tan maravillosa, mire, y si usted se fija, los niños, ya cuando van creciendo y se les va inculcando, sí, pero los niños cuando están pequeños, ellos no saben de racismo, ellos no saben de discriminación, entonces tienen un enorme, enorme corazón y usted puede ver que como a veces que un momento ellos se enojan o puedan que peleen incluso hasta con su hermanito, pero ya al ratito ya están otra vez abrazados, ya están contentos y felices. Entonces, esa es una cualidad que poseen los niños, esa de poder ellos, ¿verdad?, disfrutar o de poder ellos compartir a pesar de las cosas negativas. Entonces, ellos siempre ven cosas positivas, una mente maravillosa. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, poder disfrutar cada uno en la etapa de ser niño. Ya ustedes ya van entrando a la adolescencia. Ya la adolescencia es una situación muy difícil porque cada uno de ustedes va a tener que tomar decisiones y esas decisiones van a afectar su futuro. Espero yo de que ustedes puedan tomar las mejores decisiones. Vaya, muy bien. Entonces, nos vamos a ubicar, por favor, en la página 224. Acá tenemos la guía para que usted pueda ver, ¿verdad? Esta es la guía con la que nosotros vamos a estar trabajando. Le voy a proyectar. Acá está la biblioteca. Le voy a proyectar la presentación.
Póngame mucha, pero mucha atención porque este es un tema de examen. No sé si alguien iba a participar por ahí, vi que encendieron. Niño, es ¿qué que es los niños son puro amor. Polipote? ¿Qué es polipote? Ahorita lo vamos a descubrir, es una figura literaria. Acá nos acaban de poner en el chat, los niños son puro amor, ¿verdad? Tienen un enorme corazón, son capaces de poder perdonar y muchas veces ellos no nacen con aquellas cositas negativas que ya uno va adquiriendo. Entonces ellos tienen un enorme corazón. Por ahí David estaba preguntando qué era el polipote. Lo vamos a descubrir en estos momentos. Vamos a hablar sobre el polipote, el apóstrofe y el epifonema. Esas son las tres figuras literarias de las que vamos a estar hablando este día. Primeramente, cada uno de nosotros tenemos que tener claro las figuras literarias. Y dice que son formas de utilizar las palabras para acentuar la expresividad del lenguaje. Nosotros hemos venido hablando que las figuras literarias nos van a servir para poder embellecer un texto. Y acá también se nos dice que van a ser muy, pero muy utilizadas en la lírica. Esos poemas van a, ¿verdad? Van a ser súper utilizados. Y las vamos a encontrar, hay muchas figuras literarias, vamos a encontrar figuras de repetición, como es el polipote, ahí, ¿verdad? Repetición, David. Vamos a encontrar figuras así como de tipo de diálogo, que es el apóstrofe, y de ampliación, como lo van a hacer el epifonema. Entonces, yo creo que usted ya se dio cuenta que existen muchas figuras literarias, e incluso si usted se fijó en su libro de texto, al final de su libro de texto, ya después de que está la evaluación final, ha pasado usted ya las 8 unidades, la última página, hay muchas figuras literarias en el que ya se les enumera y también ya se les da ejemplos a ustedes. A mí me gusta bastante el libro Santillana por eso, ¿verdad? Porque ya se nos da todas las figuras literarias y usted puede ver y puede tenerlas de una forma más accesible. Entonces, primeramente vamos a hablar del polipote. Que es el polipote o poliptotón, así también se le puede llamar, poliptotón. Vamos a tener que va a consistir en la repetición de palabras, eso es todo. Repetición, pero ¿cómo, señor? Mire. Eso se me hace muy, muy conocido, señor, de que había una, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo, una regla de que se repetían las palabras. Es que hay varias figuras de repetición. La anáfora, por ejemplo. Esa era, la anáfora. Exacto. Nosotros vamos a encontrar varias figuras, pero tenemos que, el epifonema, pero tenemos que ver en dónde vamos a encontrar esa repetición. Hay unas que van a estar al inicio, hay unas que van a estar al final, hay unas que se van a encontrar al inicio. Tienes que tener un buen ojo para encontrarlas. ¿Hola? Tienes que tener un buen ojo para encontrarlas. Sí. Vaya, mire, cambiando su forma y su función sintáctica. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro nosotros? Esa repetición me va a cambiar la forma y la función. Dice, la razón de la sin razón. Hay una repetición. ¿Cuál es la palabra? Razón, razón. Y ahí se ha cambiado, ¿verdad? Que a mi razón se hace de tal manera, mi razón enflaquece, con mi razón me quejo. ¿Cuál fue cuál fue la palabra que se está repitiendo acá? ¿Ya la descubrieron? Razón. Excelente. Razón. Muy bien, es razón, ¿verdad? Es la palabra que más se está repitiendo. Identifiquen qué parte de este poema se ha utilizado el polipote. Leámoslo, descúbralo. Solo son tres figuras literarias las que vamos a ver. Leamos redondillas y usted me va a decir dónde hay polipote. Dice, ¿cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿Cuál, señor? ¿Cuál es un polipote? ¿Cuál? Ya lo vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que sí. La que cae de rogada o el que ruega decaído. Ahí encontramos rogada, ruega. O
cuál es más de culpar, volvemos a encontrar culpa, aunque cualquiera mal haga, cualquiera, la que peca por la paga, también peca, o el que paga por pecar, pues para que os espantéis de la culpa que tenéis, querer las cual hacéis y hacer las cual las buscáis. Hay varias palabras que se repiten. ¿Cuáles son? Rayos, ¿cuál? ¿Culpa? ¿Cuál? ¿Eis? ¿Cuál culpa? ¿Ois? Así me dijeron, ¿verdad? Ajá. Mira, paga, pecar. Muy bien, Carmen, peca. Pecar, paga. Entonces, y ahí es donde nosotros vamos las. A las también. Hay varias repeticiones de las. Sí, las. Y ahí están. Bueno, entonces, eso es el polipote, va a ser esa repetición de esas palabras. Cambiándola, ¿verdad? Si usted se fija, la va cambiando en una está al principio, ya después la vuelve a repetir al final y ahí hace esa repetición. Creo que nos queda claro que es el polipote. Tenemos la segunda figura literaria de este día, que es el apóstrofe. ¿Qué es el apóstrofe? Dice que es una figura literaria que consiste en dirigir la palabra, puede ser a alguien o a algo. Dice que el apóstrofe ha estado dando un poquito es un poquito compleja, porque también recordemos que hay figuras literarias que se parecen. Entonces, el apóstrofe, ¿qué es lo que va a tener claro usted? En el apóstrofe va a predominar el sentimiento del autor, el sentimiento de quien crea esa figura. Si yo lo pusiera a ustedes a crear un apóstrofe, van a dominar los sentimientos de cada uno de ustedes. Pero, ¿qué pasa con esos sentimientos? Van a ir dirigidos a una segunda persona con vehemencia. Por ejemplo, Carmen puede dirigir se puede dirigir a Rebeca y ahí lo puede dirigirse ahora ahí con vehemencia. Puede ser, dice, a alguien o a algo o a sí mismo. Entonces, cuando hablemos de apóstrofe, yo tengo que tener claro que yo me voy a dirigir a una persona. Y no va a ser cómo yo me voy a dirigir, esa dirección que yo voy a utilizar va a ser con vehemencia, con súplica. Y eso lo vamos a ver en este video, así que pongamos mucha atención, está súper corto el video. Hola, miento para explicar el apóstrofe. Mediante esta figura retórica, el hablante se dirige a una persona ausente o muerta, a un objeto ausente, a una idea abstracta o lee a sí mismo. Consiste en dirigir la palabra en tono emocional. Deriva del latín apóstrofe, que proviene de la lengua griega. Entra en el grupo de las figuras retóricas de repetición. Son las que se caracteriza por la repetición de palabras. Se usa en el ámbito de la política, ya que aumenta la receptividad. También es muy común en las plegarias o oraciones. Olas gigantes que os rompéis, bramando, llevadme con vosotras. Ráfagas de huracán que arrebatáis, llevadme con vosotras. Nubes de tempestad que rompe el rayo, llevadme con vosotras. No se debe confundir el apóstrofe, que es una figura retórica, con el apóstrofo, que es un signo ortográfico. Standing in front of me every breath.
está, ¿verdad? Y veamos el ejemplo. Acá nosotros se nos da un ejemplo. Los suspiros van al aire. No, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Es una apóstrofe. ¿Por qué, señor? ¿A quién se está dirigiendo? ¿A quién se dirige? Ella. A ella, que en este caso por ejemplo, tú llevas siempre tilde, siempre llevará tilde. El tú de pronombre, ¿verdad? Nosotros sabemos que ese tú de pronombre siempre, siempre va tildado. ¿Por qué, señor? Porque es un pronombre. Vaya, muy igual bien. Que él, ¿verdad, señor? También él, siempre que es un el de pronombre, siempre va tildado. Si no es un el de pronombre, entonces no. ¿Cómo vas a saber que es un el de pronombre? Solo sustituye a él. Cuando inicie mayúscula y diga, él es... O él es, él no solo es así, ¿verdad? Si yo digo... Porque se refiere, él es chistoso, gracioso, está describiendo y se refiere a la persona. No dice el nombre, quizá por privacidad, pero solo se refiere a la persona. Exacto, simple y sencillamente, para no entrar en confusión, se sustituye el pronombre por el nombre. Yo, él es estudioso. Y yo en vez de utilizar él, yo digo, Juan es estudioso. Y como yo ese Juan lo puedo sustituir por él, es un pronombre, porque él me va a cumplir la función de sustituir el nombre de Juan, eso es todo. Y acá le dice, ¿sabes tú? Y ese sabes tú le puede decir, ¿sabes Carmen a dónde va? O ¿sabes Tirsa a dónde va? ¿Sabes Rebeca? Entonces ahí estamos sustituyendo. ¿Vieron, niñas? La señora les pregunta dónde va el amor cuando se olvida. ¿Hola? Que les digo usted les pregunta a las niñas a dónde se va el amor cuando se olvida. Exacto. Entonces. Dice la señora que quien se lo responda le va a dar un punto para el examen. Óigalo. Bueno, muy bien. Entonces es apóstrofe primero porque yo lo estoy dirigiendo a alguien más. Yo lo dirijo a una segunda persona. Entonces, si usted se fija, el escritor acá está expresando los sentimientos, pero esos sentimientos van dirigidos a alguien más, pero mucho cuidado con esto, yo lo voy a dirigir a alguien más, pero esa dirección va en torno de súplica. Los suspiros son aire y van al aire, las lágrimas son agua y van al mar, y acaba eso. Dime, mujer, ahí ya empieza la súplica. Cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Y ahí, ¿verdad? Ya empieza. Entonces, tenemos que tener claro. Tengo una pregunta. ¿Cómo sabes si en un poema se está haciendo súplica o se está rogando? Bueno, porque ahí le dice, dime, mujer, le dice. Ahí él le está pidiendo que le diga. Esa es la súplica, dímelo. Que se lo diga. Es la súplica. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo vamos también a ir entonando? ¿Cómo sabemos cuando está rogando? Que la súplica familiar también, de la súplica y rogar son familiares, son primos hermanos, son cosas, ahí, ¿verdad? También de ruego, las dos cosas, y las dos cosas entran como un apóstrofe, puede ser una súplica, puede ser un ruego. Eso no va a variar, ¿verdad? Son familiares y los dos cumplen con la misma función. Vale, entonces este es un apóstrofe. Ya veíamos el primero, el polipote, repetición, el apóstrofe dirigido hacia alguien ya de forma de vehemencia, de súplica, de ruego, como lo decía ahí también David. Y tenemos la última figura. Miren, este tema está súper fácil. Solo son tres figuras literarias de las que nosotros vamos a hablar. Y tenemos la última, que es el epifonema. ¿Y qué es un epifonema? Me dice a mí que es una figura literaria, consiste en una exclamación al final de la exposición, que sirve para resumir la idea anterior. Suele ser una exclamación de lamento. Con el epifonema... Eso significa de que él está lamentándose algo. Exacto. Muy bien, David. Excelente. Eso significa de que él
se está lamentando de algo. Es una exclamación y esa exclamación es de lamento. Veamos el ejemplo. Mire lo que hay que ver. Lo observo, lo analizo y acá está el epifonema. Dios mío, ¿hasta cuándo? Ahí está la exclamación de lamento. Es cuando tú estás sorprendido y dices, Dios mío, cuando te asustan o perdés algo, te sacaste una mala nota que dices, ay Dios, eso. Ah, por ahí tienes que ir. Por ahí sí vamos, pero muy bien. Mira, acá dice es usado para agregar una exclamación para reducir el razonamiento previo que surge luego de una explicación. Esta es la explicación, y ya ahí en ese, ay Dios mío, pero previamente tiene que ver como una explicación lo que hay que ver, lo observo y lo analizo. Ahí está esa breve explicación para entrar al epifonema. Dios mío, ¿hasta cuándo? Siempre tiene que haber un contexto previo. Y acá tenemos este otro ejemplo. Es fuerza que te alejes del cántico y del nido. Tú sabes bien la historia, paloma, que te vas. El nido es el recuerdo y el cántico el olvido. El árbol es el siempre y el ave es el jamás. Adiós mientras que puedas oír bajo este cielo. El último ay del himno cantando por los dos. Te vas y ya levantas el ímpetu y el vuelo. Te vas y ya me dejas paloma, adiós, adiós. ¿Dónde encontramos el epifonema acá? ¿Dónde encontramos esa exclamación? Esa exclamación. En lo último, donde dice paloma, adiós, adiós. Ahí, ¿verdad? Ahí en ese, a paloma. Adiós. Adiós. Ahí ya se está despidiendo. Hay una exclamación. No lo dice ahí exactamente, ¿verdad? Pero sí, yo siento que cuando uno se aleja, uno dice adiós, implícitamente también hay cierto dolor en el corazón. Cuando usted se tiene que despedir de un ser querido porque se va a otro país, se tiene que despedir de algún animalito, ¿verdad? Del que usted ya se había encariñado, de algún perro. Entonces, la palabra Dios trae implícito ese sentimiento o de alguna pertenencia que ha estado en su familia durante mucho tiempo y va a pasar hacia alguien más. Entonces, la palabra Dios trae eso implícito. Y solo eran tres figuras literarias. Repetimos el polipote, el apóstrofe y el epifonema. Esas eran las tres figuras, ¿verdad?, de las que nosotros íbamos a hablar este día. Si usted ya se fijó, es súper, súper fácil el tema. No sé si hay alguna duda o pasamos a los ejercicios, porque también hay ejercicios. Ejercicios. Ah, no, señor. Hola. ¿Y los juegos? Los juegos del hambre. Los juegos, dicen por ahí. Sí. No, no hay, es un ejercicio que nos da, ya se lo voy a proyectar, acá está, nada más que tengo que buscarlo. Es un ejercicio, acá tenemos un rompecabezas que nos da ya la plataforma Santillana y también vamos a hablar un poco sobre la intención del uso de las figuras literarias. Le voy a empezar a proyectar. Acá está mi pantalla para que ustedes lo puedan ver. Dice que los poemas se elaboran a partir de una función estética de la lengua y tienen como finalidad, y yo creo que esto nos ha quedado clarísimo a nosotros, en octavo grado se ven bastantes unidades sobre los poemas. Siento que es un poco más variado en séptimo porque hay más temas que abordar, hay más cuentos de los, pero en octavo se aborda bastante los poemas y qué es lo que se va a transmitir: sentimientos, sensaciones, vivencias, deseos y muchas cosas más. Y es por eso para que nosotros vamos a tener que leer las muestras poéticas retomadas, dice, y pulsen los emoticones.
Y acá está, ¿verdad? Pero es este, que ahí decía intención de figuras literarias, es este. Pero para poderlo realizar, usted tiene que ingresar a la plataforma Santillana. Porque si aquí les estoy mandando yo el enlace, si usted no tiene acceso a la plataforma Santillana, no le va a aparecer esto, no me le va a aparecer, sino que me le va a aparecer otra cosa. Ya descubrió usted con qué color vamos, vamos a ir iniciando. ¿Con qué color iniciamos? ¿Ya lo descubrió? Ajá. ¿Con qué color vamos? Arma el rompecabezas en el recuadro y encontrarás tres figuras literarias. Las tres figuras que nosotros hablábamos este día. Ajá. Polipote. Esa es la número dos. El polipote. El polipote, ¿y dónde la ponemos? Dice que acá, la número uno. Señor, ajá. No me sale el link para este rompecabezas. ¿Por qué no le sale? Porque no tiene, tiene que ingresar en la plataforma Santillana. Si a usted no le llega a salir, hágalo de forma manual. ¿Cuál es esa forma manual? Se va donde dice recursos de aprendizaje, le puede hacer el proceso. Recursos de aprendizaje. En recursos de aprendizaje, tercer trimestre, le da donde dice lenguaje y literatura y busca la unidad. La unidad que nosotros estamos viendo es la última unidad número 8 que se llama lírica y subgénero. Le da clic. Se va donde dice recursos adicionales y se va al número 4, porque el tema 4 y le dice rompecabezas de figuras literarias. Le da rompecabezas de figuras literarias y automáticamente me le va a salir este, que son tres figuras literarias. Aquí nos falta la epifonema, el polipote o politotón y teníamos el último, ¿cuál era la última figura literaria? El apóstrofe. Vaya, y aquí lo vamos a ir armando y vamos a ver si así es. Ya después nos lo va a pedir que comprobar o corroborar. El epifonema. Pregunto yo, ¿qué era el epifonema? Ajá. ¿Qué era el epifonema? Lo que se repetía. Era una repetición. Vamos a ver. No le puedo poner esta porque no cabe ahí, mire. Ajá. Ah, no, es la misma palabra. ¿Cuál es? Acá, misma palabra. Sí. Así. Ajá, descubramos por favor ese rompecabezas. Epifonema. Ajá, creo que le voy a proyectar nuevamente acá. Vamos a volver a proyectar. Vamos a ir acá. Señor, no lo encuentro. No, el epifonema es una exclamación de lamento. O sea, cuando ya vi la anterior, me recordé. Vaya, de ahí dice la niña que no lo encuentro. Lo voy a volver a repetir el proceso. Le voy a dar inicio. Voy a repetir el proceso. Si usted se fija aquí, estoy en inicio. Me voy donde diga recursos de aprendizaje. Ese es el segundo paso. Entra a la plataforma, se va donde dice recursos de aprendizaje y le da clic. Ya están ahí para esperarlas. Cuando ya entró, sí, señor. Ahí, usted acá tenga mucho cuidado porque aparece todo esto y me lo pueden confundir. Usted ubíquese donde dice trimestre 3, 2021. Es este. Trimestre 3, 2021. Porque ya en los otros le va a salir otras cosas. Por eso es trimestre 3, 2021. Le da donde dice lenguaje y literatura. Y acá estos dos son de séptimo, estos dos son de octavo y estos dos son de noveno. Va en orden, séptimo, octavo y noveno. Nosotros ahorita estamos en lenguaje LN8. Significa lenguaje octavo.
octavo. Este 8 significa octavo, unidad 8. Entonces ahí es donde nosotros estamos. Ya estamos en la última unidad, que se llama lírica y subgénero. Le da acá clic donde dice lírica y subgénero y le da donde dice recursos adicionales. Acá están los recursos de clase, que yo puedo hacer uso de todos esos recursos, pero nos vamos a ir donde diga recursos adicionales. En recursos adicionales está este que se llama el número 4, porque acá se lo puedo ordenar del 1, el 2, el 3, y se va a ir hasta el número 4, y hay uno que le aparece el de rompecabezas de figuras literarias. Vaya, muy bien. Entonces, ya veíamos, epifonema consiste en una exclamación al final de una... Una exclamación de lamento. Exacto. Entonces, ¿cuál es entonces? ¿Qué color es? Acá, exclamación de lamento. Pero no entra, no cabe. Vamos a ver, epifonema. Entonces tiene que haber algo antes. Algo antes. Ajá, ¿qué iría ahí? Uh-huh. ¿Qué color le vamos a poner ahí? Mire, consiste en una exclamación al final de una exposición que sirve para resumir una idea anterior. Si usted tiene su libro de texto igual, ¿verdad? Saque por ahí su libro de texto. Estamos en epifonema. Palabras con las que se remata la sentencia de lo que se ha dicho. Vamos a ver. ¿Qué le ponemos acá? No sé si ustedes ya lo están haciendo. Si ya lo está haciendo y le sale bien, ahí nos puede decir cómo va. El epifonema. Si no, centrémonos en el polipote. Vamos a ver si podemos descubrir el polipote. Tenemos el apóstrofe. Vamos a ir al polipote. Consiste en la repetición de palabras. Vamos a irnos acá. Vamos a ver si lo logramos realizar este esquema. Repetición de palabras. Este sí, mire. Acá tenemos repetición de palabras. Su forma, cambiando su forma. Yo creo que este lo voy a cerrar. Cambiando su forma, su función. No sé yo qué me digan ustedes. No sé yo qué me digan. ¿Alguno de ustedes ya logró hacer el esquema que nos pueda decir cómo va? Acá lo estoy mandando yo para todos. Nos puedan ahí decir cómo va. Creo que no somos buenos para los rompecabezas. Arma el rompecabezas con el recuadro y encontrarás tres figuras literales. Le damos aquí al siguiente. Aquí, miren, acá había algo. Epifonema, tanto dolor se agrupan en mi costado, que por doler me duele hasta el aliento. El polipote, mirada de querubín, acá estaban algunas. Vamos a ver. Polipote, figura de repetición. ¿Será esta o será un enunciado breve? No. Acá está el enunciado breve. ¿Alguien ya lo realizó? Pregunto.
Acá tenemos que tener claro que el epifonema, exclamación de, de lamento. No sé si ustedes ya lo realizaron para que ahí nos ayuden. Apóstrofe, predomina el sentimiento de dolor. Dirigir acá. Vamos a ver. Acá es invocar con vehemencia. En segunda persona, ¿verdad? Y no sé si ya lo armaron. Yo siento que está un poco difícil. Está un poquito difícil. Está un poquito difícil. Vamos a ver cómo nos queda. Lo voy a poner así y le vamos a dar comprobar para que ahí ya no salga como es que tenía que quedar. Lo vamos a poner así y que ya nos diga. Mire, inténtalo de nuevo. Gracias a Dios, la gran mayoría tuvimos bien. Estos verdecitos significa que están bien, 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 bien. Acá. Pero, y entonces, voy a pasar las que tenemos mal. No, ya no se puede regresar. Mire, una, dos. Una, dos. Esta la tenemos mala, de ahí todas las tenemos buenas. Fueron una, solamente tres nos salieron malas. ¿Alguien ya lo logró terminar? Señor, a mí el apóstrofe me parece como malo y está en la misma ubicación que el suyo. Y está en la misma ubicación que el mío, dice. Está bien difícil, mire que se lo vamos a dejar ahí que se... No, señor, es que le voy a explicar, la primera X es para, póngalos en orden, epitonema, polipote, y de último apóstrofe, y le da el chequecito. Ajá, le da el chequecito. Vaya, esa, el primer cheque de epinema, el segundo de polipote y el tercero de apóstrofe, esas son las correctas. Las otras X son las de la segunda, las terceras de la tercera, la cuarta, las de la cuarta y la quinta de la quinta. Ah, que van así, dice. Vaya, ajá. Muy bien. Vaya, muy bien. Ay, mi vida. El segundo, este era del primero y alguien ya lo terminó. Tres malas nos salieron a nosotros. Tres malas y son varias. Y ya ni me acuerdo cuál fue el que le puse yo. ¿Qué más le habíamos puesto? Epifonema. Acá. Vamos a ver. Polipote. Una figura de repetición. Teníamos una misma palabra. También hacia sí mismo. Y yo creo que era este. Se llama femas flexivos. Epifonema. ¿Qué teníamos del epifonema? Ajá, ya alguien ya. Ya lo contestaron, ya le lograron dar la forma. Ya lo, o nadie, todavía nadie. Mire que primera vez que me pongo a jugar un rompecabezas.
primera vez y no creo yo que esta sea la primera vez. Vamos a ver, por ahí Rudy se puede reír, primera vez que yo no logro descifrar un rompecabezas. Hoy no salieron mal, mire, hoy no salieron más porque en el otro solo nos salieron tres. Vaya, ahí vamos, vamos a dejarlo hasta ahí. Lástima que no nos da la respuesta para que podamos ver. Primera vez que no logramos armar un juego porque siempre los hemos logrado armar. Yo considero que sería la primera vez que y cuando que lo logremos, señor, le enviamos captura. Si alguien lo logra terminar, se lo agradeceríamos que nos envíe la captura y la pueda compartir. Otra cosa que les iba a decir, me mandan los trabajos porque desde el 7 hasta el 18 todavía no lo tenemos. Espero que alguien lo pueda descifrar. A eso vamos, a eso vamos. Espero que alguien me lo pueda descifrar porque no hemos podido descifrar todavía el rompecabezas. Vaya, muy bien. Vamos a pasar lista. Y no se les olvide que les dejé una actividad. Yo los quería escuchar a ustedes declamando. Y todavía no lo he recibido. Ahí en mi WhatsApp una declamación, una estrofa, yo solo quiero ver cómo lo utiliza. Exacto, a mi WhatsApp, ¿verdad? Para poder ver su tono de voz. Vaya, vamos a pasar lista a Aldana, Aldana Aguilar, número uno. Presente. Gracias. Número dos. Presente. Gracias. Número tres. Número tres. No. Número cuatro. Presente. Gracias. Número cinco. Ahí está. Número seis. Número seis. Por ahí no está diciendo presente el siete. ¿Y el número seis? ¿Seis, seis, seis, seis? No. ¿Ocho? Número ocho. ¿Nueve? Presente. Gracias. Por ahí nos está diciendo presente el 8. Número 10. Presente. Muchísimas gracias. Número 11. 11. Ahí está el 11. El 12. Presente. Gracias. 13. 13. 14, 14, 15, 15. Presente, señor, 14. Vale, 14 y el 15, ahí están, 16, 16, ahí está el 6, nos está diciendo presente el 6, 6 ahí, 16, 17, presente, 18, gracias, 18, 19, 20, 20. Presente. Gracias, 21. Presente. Gracias, 22. 22. Presente. Gracias, 23. 23. 24. ¿Quién está diciendo 23? Aquí estoy 20. Yo, señor, 24. Vaya, 23, 24. Gracias, 25. Presente. Gracias, 26. 26, ahí está, 27. Presente. Gracias. 28. Presente. Gracias, y 29. Presente. Muchísimas hola, gracias. Hola, Rusia habló. Oh, primera vez. Vaya, el número 3 no está. Número 13 tampoco está. Número 16, número 18, ellos serían los ausentes de este día, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá, muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima clase, nos vemos, muchísimas gracias. Señor. Hola, mamá. Adiós, señor. Presente número 13, perdón. Gracias, 13, presente, gracias, ya le pusimos. Gracias, señor, adiós. Bueno, nos vemos. Adiós, señor, cuídese. Gracias. Adiós, señor. Bueno, nos vemos, feliz día. Nos vemos, feliz día para cada uno de ustedes.